Y grabando, Fencast, grabando otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer. Estamos en cuarentena. But that being said, the show must go on, como diría Queen. And so yeah, envía video call de WhatsApp. Tengo a dear friend who always reminds me to be youthful, even though she doesn't know about it. So, Ay, qué flota that being era. said, tenemos a Genesis Mills in the house. Huepa. Huepa, Jen here. Que es la que corrió aquí en cuarentena. Y pues haciendo este podcast, me vino con la idea y pues I have to say yes. So, let's go. Can't say Amaya. no to this guy. Yeah, Amaya. So first off, para que no sepa, who are you? Pues mi nombre es Genesis Mills Espada. Estudio en Mayagüez, estoy en mi último semestre, último año, mi bachillerato en psicología, tengo un minor en música. ¿Qué más les puedo decir? Me gusta leer, me gusta la música, toco guitarra, me gusta bregar con mapas. Y pues sí, todo como que bien laid back. Y pues ahora en cuarentena he hecho de todo y no sé qué más hacer. Y pues aquí en el podcast con Fern, viendo como que una cara nueva en mi apartamento. Quiero a mis housemates, pero tú sabes cómo están las cosas. ¿Qué más? Me gusta correr skates, me gusta la playa. Todas estas cosas pues no las puedo hacer ahora mismo, pero me gusta hacerlas. Y pues sí, aquí dije que sí para el podcast porque creo que como que era un tema bien interesante y un tema bien en el contexto histórico que vivimos, como que también es bien importante hablarlo. Y creo que está súper cool como que utilizar la plataforma que es un podcast. So, here we are. Here we are, here we are. So, algo que rápido mencionaste es que you play an instrument, you're very much into music. So, talk to me why the guitar. ¿Tocas algún otro instrumento? Y cuéntame también la música que más te gusta. Pues toco guitarra porque como que todos los primos de mami eran músicos, son músicos. Y como que creí, me crié bajo ese ambiente, siempre habían guitarras, siempre habían percusión, siempre habían cantantes, hacía mucha bohemia. Así que pues quise aprender un instrumento, cogí la guitarra, pues porque todos eran guitarristas. También tengo un piano que me lo compró mi mamá, que eso lo uso más bien para practicar como que lo que es la teoría. Y la música que me gusta, creo que música que me gusta, música que siempre puedo escuchar y siempre me pongo feliz y me motiva. Escucho mucho Maná, me gusta mucho Bob Marley, pero eso más bien por mami, porque ella ponía eso básicamente casi todos los días. Me gusta mucho el rock en español, me gusta mucho el rock en inglés. Estoy escuchando mucho, últimamente estoy escuchando J. Cole y estoy escuchando Willow. Estoy bien pegada con ellos dos. Obviamente, los últimos dos tracks que soltaron por Mac Miller. ¿Qué más? ¿Qué más? En verdad que de todo un poco, depende del mood. Pero como dije, como que artista así que voy cuando. Que si, sé que me van a gustar, no importa lo que salga de ellos. Como que Maná, Mac. Bob Marley, John Mayer, too, for sure. Y pues sí, un poquito de todo, really. Okay. So right now, en cuarentena, si puedes dar tres canciones for a playlist, ¿cuáles serían? Tres canciones for a playlist. Ok, pues definitivamente. Ah, esto está difícil. This is horrible, bro. I'm gonna say Time Machine de Willow. Voy a decir Wild Mentality de J. Cole y una tercera canción.
En verdad que los otros días como que estaba aquí con mis housemates y todo eso y salió Shakira y estábamos todos como que bien picados, eran como las 3 y empezamos a cantar, so obligado una de Shakira ahí, full. Okay, that works, that works. Entonces, do you have three albums que tú dirías que son tu favorite all time? Super hard again. El de Armadura de Hitler me encanta, lo puedo escuchar de verdad que los dos discos de Hitler lo puedo escuchar de principio a fin, pero el segundo, el de Armadura, en verdad que like, lo que simboliza y lo que representa me encanta y me encantó y la musicalidad es tan excelente, it's ridiculous. So Armadura de Hitler, The Divine Feminine, The Mac, tres discos está bien difícil. Y un tercer disco. Yo diría que no, hombre. Es que you make it so hard, ¿por qué tres? Estoy No. pensando, estoy pensando. No pressure. No pressure. No pressure. Un tercer disco. Ya tres. Un tercer disco de. Mano, ay, no sé. Te digo ahorita. Dale, dale. Te digo ahorita. Pero lo voy a seguir pensando. Me va a llegar, yo sé. Dale, dale. We talked about the music, pero ¿hay algún otro art form que te gustaría pursue? Un otro art form que me gustaría pursuar. Me gustaría trabajar con la cerámica. Dope. Siempre como que eso me ha interesado. Nunca lo hice en la uni porque no quería convertirlo como que en un curso, en una clase. Quería explorarlo como que en mi tiempo libre, sin esa presión académica. Me gustaría como que trabajar, como que aprender un poquito más del origami. Me gustaría aprender a tocar también. Siento que es un instrumento bien lindo. Y pues sí. Esos tres art forms me gustarían como que for sure Nice, meterle. nice. So, keeping it open, por lo menos. Súper sí. Nice, nice. Sí, full, como que hay tantas cosas que hacer que esto es lo que me viene a la mente ahora, pero de aquí a 10 años tal vez esté soldando, quién sabe. Obligado, obligado. Ahorita mencionaste que coge Kate, which is a passion that connects us both. Yo no cojo, pero I love the art form. Tú lo coges and you love it, so. Cuéntame, how did you get into skateboarding? ¿Y cómo te va en eso? Skateboarding, pues skateboarding empezó cuando era bien chiquita, bien chiquita, bien chiquita. Como que skateboarding empezó el passion for it, el como que, quiero hacer eso. Pues mi hermano, como que él tiene como 5 años mayor que yo, 4. Y él tiene una skate, yo quería usarla, pero como que no me dejaban. Y no me dejaban porque eso era para nene. Súper, como que traditional. Yeah. So I never did that. Y pues keeping in mind que pues obviamente pues mi familia era un poquito tradicional en ese sentido, eso nunca lo hice at all. Y llegué a la uni y como que I didn't pick it up justo ahí, como que como para cuarto o quinto año me compré una skate de esas de Walmart, como que $40 bien cheap. Y pues me dije como que si le meto a esto y aprendo por lo menos a correr la chilling, pues me compro una mejor. Y pues nada, un amigo mío se fue para Wisconsin, me dejó su deck tradicional con los dos, como que el tail y el nose, y ahí pude empezar, ahí empecé a hacer un poquito más de ollies. Un amigo mío me llevó al skate park. Y pues sí, empezó el querer hacerlo y la curiosidad empezó cuando era chiquita, pero cuando al fin pude independizarme bien y poder como que decir, ok, como que esto es algo que quiero hacer y que he querido hacer todo este tiempo, pues ahí fue que como que actually metí mano y me compré una y en verdad que me encanta, ahora que estoy en cuarentena, son los detallitos que uno extraña, extraño bajar la post de camino a la uni, y extraño correr por la uni, y extraño correr por el pueblo, por la noche, y ahora la skate está ahí como que muriéndose de la risa. Cogiendo polvo. Sí, it's sad. That being said, ¿hay algunos skaters en particular que te hayan como que inspirado? Pues
sea bufón, como que ella es de Brasil y es como que she's a woman and it was super empowering, como que ver todos sus videos como chamaquita, tenía ahí como que a los 13 ya estaba haciendo como que un montón de cosas y fue como que wow, you know, como que. Y la cosa es que es de Brasil también, que de estos lugares no vemos muchas cosas como que así bien comercializadas out there. Naija, como que él está súper duro, se crió algunos años en PR y pues después se fue. Pero local, Grace de Skate Mami's, full, como que ese grupito y ese movimiento que ella empezó, en verdad que creo que está súper awesome. Porque pues en Puerto Rico hay mucho machismo y a veces como que el miedo a veces no es ni siquiera comprártelo y hacerlo, a veces el miedo es la comunidad, ¿me entiendes? Así que creo que ella hizo un trabajo súper brutal con eso y la admiro un montón, en verdad. Dope, dope, dope. De hecho, ya estás mencionando algunas de las mujeres que te han inspirado. So, that being said, ¿qué otras mujeres te han inspirado? Música, personally, en lo que sea. Música, fíjate, música, no, en verdad que en música te puedo decir un montón right off the bat, como que Alanis Morissette, súper dura, como que como guitarrista, como cantautora, las letras que escribe, Hayley Williams de Paramore, me encanta, como su voz es perfecta para todos los géneros, it's ridiculous. Y el nuevo disco de ella, habla mucho sobre como que el abuso que sufrió en su relación y todo eso. So she's like empowering herself y eso me gustó un montón. Obviamente como que mi mamá, mi hermana han sido mujeres que como que me han dejado saber, me han enseñado en verdad como que cómo ser fuerte. Tú sabes, so, ellas dos son definitivamente dos mujeres bien importantes en mi vida. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Tengo una amiga mía que no se lo digo mucho y se lo voy a decir, pero ella se fue como que a estudiar primer semestre año pre por la UPR, dijo esto no es lo mío, se fue para Miami y se le hizo súper difícil, pero como que ahora tiene su apartamento, tiene su trabajo, está terminando la uni. Y admiro eso mucho de ella, como que tenía los ovarios bien puestos y dijo que es lo que quería y lo hizo. So, también ella es una persona que me inspira un montón. Y creo que sí, como que son las que me vienen a la mente así, como que off the bat. Nice, nice. Entonces, algo que mencioné al principio es que siempre que te veo, sea físicamente o online, you always remind me to keep a youthful spirit. So, la pregunta sería, might be a little tough, pero la pregunta sería, ahora que tú estás jumping into more adult status, how do you keep a youthful spirit? Con mis pasatiempos, en verdad, como que ahora mismo estoy haciendo investigación y como que sí, todavía estamos en bachillerato, pero cuando como que empieza a ver la diferencia, a veces como que en mis clases de investigación, por ejemplo, hay estudiantes que se ven mucho más profesionales en cómo visten y cosas así, o tal vez como ellos mismos se comunican con el profesor o entre ellos, o coges talleres en la universidad y cosas así, pero en verdad creo que mantener esa juventud y ese espíritu como que going, algo que siempre me digo es que como que si tú no estás siendo tú, como que pues, como que para qué, ¿me entiendes? So, sí, uno puede ser más profesional, pero uno puede seguir siendo uno mismo. Yo corro skate por Chaldón y los profesores me saludan y eso no que afecta la calidad de mi trabajo y quién soy yo como un profesional o como una persona en el ámbito académico. So, definitivamente de esa forma, como que guess que sería crear un balance, pero siempre acordarte de quién tú eres y qué te gusta y cositas así. Porque si te cambias para los demás, pues no vas a ser feliz al final del día, tú sabes. Dirías que ese entonces sería tu piece of advice para alguien pasando por el mismo trayectorio. Sí, definitivamente, definitivamente, como que no te compares mucho, don't be too hard on yourself, y si eres como que, y si eres honesto y eres, and you are who you are, and you keep that authenticity, eso vale un montón.
y te vas a sentir bien contigo mismo. Gacho, gacho. Entonces, no te lo pregunto ahorita, pero te lo pregunto ahora. Why psychology? Mira, why anything? Mira, no, en verdad que me fui a psicología porque como que quería hacer algo con música, pero no es como que no querías, como que estaba un poquito tarde para solamente estudiar música, para estudiar música ya sea como que componer o en el conservatorio o lo que sea. Dije, pues déjame ver con qué lo puedo mezclar y pues dije psicología, pues estaba pensando hacer algo con eso, mostré para el área de investigaciones, pero después me di cuenta, después cogí una clase con Rafael Boglio, cogí antropología cultural y ahí fue como que, oh, como que me gusta la antropología cultural. Después cogí antropología física con él el semestre siguiente y me encantaron las dos y encontré que puedo mezclar esas dos cosas juntas. So, ¿por qué psicología? Pues quería mezclarlo con música, ayudar a personas, pero me di cuenta que eso no era lo que a mí me iba a llenar, por decirlo así, en términos a lo que me gustaba y pues para crear. Para endeudarme como que en maestría y todo eso, con algo que en verdad no me iba a gustar al fin y al cabo, dije pues como que tengo que buscar otro plan y cogí antropología y ahora el plan es más bien como que me gustaría estudiar la cultura a través de su música. Nice, Y super nice. esos son los planes so far. Esos son los planes. Super dope, Estamos en super dope. cuarentena, so. Exacto. Super dope. So, entonces, ese es el plan ahora, pero any other personal goals que tenga en mente, corto o largo plazo? Me encantaría por todo largo plazo. Goals. Metas. Bueno, en verdad que me encantaría aprender a tocar el cello y me encantaría coger. Como que yo tuve muchos problemas con la matemática en el colegio, pero cuando al fin cogí estadística y me propuse como que pasarla, me gustó un montón. Me gustaría definitivamente tal vez tener algún tipo de minor en estadística. Creo que es bien importante también saber cómo funciona eso. Y me ayudaría mucho en lo que quiero hacer también. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Son las dos cositas que ahora mismo más me tienen como que motiva. For sure. Oh, por lo menos tiene algo. A lot of people don't have anything. Sí, eso es bien cierto. Son las cositas simples. Siempre, Exacto. siempre. That being said, those were all my questions, pero do you want to talk about anything else? Me falta ese tercer disco y lo estoy pensando. What you got? What you got? Me falta. Dame un break. Dame un segundito. Déjame chequear algo. Ese tercer disco. Te dije Divine Feminine the Mac. Te dije Armadura de Hile. Y me falta un tercer disco. Qué fuerte. Un tercer disco. No pressure Piensa, Genesis, whatsoever. piensa. No pressure. Bueno, que pueden ser tanto. Yo tú me voy por algo Yo variado. creo que. Consideración los artistas que te mencioné o lo que escucho mucho o que siempre me gusta, yo diría que el MTV Unplugged de Maná me gusta un montón. Okay, nice. Sí, so yo diría que ese, o de verdad que cualquier MTV Unplugged de un artista hispanohablante, como que todos parten. So. Okay, gotcha. Pero sí, ese for sure. Manteniéndolo variado. Esos tres. Variado, siempre. Ya, La ya, ya. monotonía es mala. Confía. Exacto. That being said, thank you for saying yes.
Claro, gracias por hacerme el approach, en verdad nunca había hecho algo así. Y es como que me gustó un montón la dinámica, está bien fun. Y gracias a ti por hacer esto, como que buscar a estas personas y tomarte el tiempo de prepararlo y exponerlo. Y en verdad que toma mucha dedicación, ambición, tiempo, ganas. So, en verdad que gracias a ti. Se trata, se trata. That Sí. said, Fencast con Genesis Mills Espada, aka Miss Mills. Gracias a quien más. Exacto.